Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini World. Hoy estoy en la reserva ecológica. ¿Cómo comenzó esta? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que comenzó esta aventura? Bueno, se las contaré. Después la escribiré en mi diario. Esta historia inicia con Sakura Kinomoto y sus amigos que están terminando la jornada escolar. La última hora es la clase de biología. Durante la clase de biología, la maestra dijo que encargaría un trabajo sobre los animales y que lo querría para el jueves. Todos se quedaron preocupados sabiendo de cómo sacar ese trabajo que pidió la maestra. Sin embargo, para Gustavo no había problema, ya que él sabía dónde ir para sacar esa información. Después de que terminó la clase y todos se fueron a su casa, Sakura le dijo a Gustavo: Gustavo, ya sabes de dónde vas a sacar el trabajo de biología que pidió la maestra. Gustavo le dijo: oh, sí, claro que sí. Bueno, Gustavo, Tomoyo y yo tenemos que irnos para buscar de dónde sacar ese trabajo. Bien. Yo tengo que ir a un lugar para sacar ese trabajo. Bueno, nos vemos mañana. Se fueron y Gustavo agarró el metro y se bajó en una parada que se llama Parque Ecológico. 3 estaciones antes de Tokio. Llegando, a dicho lugar, encontró varios animales, desde elefantes, y comenzó a explorar. Sin embargo, de no se sabe dónde, Gustavo sacó. Gustavo vio muchas abejas. Muchas abejas que hacían bi-bi. Entonces, de su mochila sacó hojas de papel.
Y sin embargo, dentro de su mochila, llevaba una mesa portátil. Portátil. La puso. Y puso como título. Abajo de biología, doctor Gustavo. Y aquí puse lo siguiente. Y empezó a escribir lo siguiente.
course.
Oh, bueno. Bueno, ya terminé mi trabajo de biología para la clase siguiente. Se los muestro. Bueno, ya terminé mi trabajo de biología para el pasado mañana. Espero que Sakura Kinomoto, espero que mi amiga, que mis amigas Sakura y Tomoyo hayan podido encontrar la información de lo que les tocó sobre los animales, al igual que todos mis demás amigos. Hasta pronto. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta entonces. Mientras voy a seguir continuando a ver esta reserva ecológica. Chao, chao.